ojo, cuando se abre la página de primera, el ojo siempre se va a la derecha. Todo lo que esté en la parte de la derecha será lo que se pulsará. Lo que esté en la parte de la izquierda, como si no estuviera. Entonces, todo lo importante, vuestro correo electrónico, vuestro teléfono, el Facebook, todo lo que queráis que en un primer impacto se vea, a la derecha. Usar las nuevas tecnologías como herramienta básica para la búsqueda de empleo. Para muchos de ellos es su primer contacto con la informática y ya han dejado atrás la elaboración tradicional de su currículum en papel o formato Word. Mucho mejor diseñar su propia web currículum, un escaparate en la red a la vista de todo el mundo. Con este formato es bastante más innovador y bastante más provechoso. Llegan más al objetivo que de formato de papel. A base de redes sociales, haciendo página web, un blog, intentar poder conseguir un puesto de trabajo vendiendo mejor. Un curso de diseño de páginas web dirigido a desempleados que forma parte del proyecto Aire Almería, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad y financiado con fondos sociales europeos. El objetivo del proyecto es integrar a personas en riesgo de exclusión social de determinados barrios laboralmente y socialmente. Porque diferentes asociaciones y empresas como esta han querido colaborar en el proyecto y van a confiar a los alumnos el diseño o actualización de sus páginas web, lo que en muchos casos puede traducirse en una oportunidad laboral. Nosotros tenemos necesidad de renovar nuestra página web, es una página que hay que actualizarla. Yo espero que además haya una continuidad en el trabajo y que si hay posibilidades pues que puedan continuar aquí trabajando con nosotros. Aunque otros ya han decidido que aprovecharán la formación recibida para apostar por la salida del autoempleo. La creación de programación de páginas web es un producto que podemos vender a otra empresa. Y es que aquí ya todos lo tienen claro. Un ordenador conectado a Internet puede ser el mejor aliado para construir el futuro.